Antes que nada, gracias a Gustavo por estar acá. Nada más y nada menos que la cancha de Arsenal, un lugar El Club de Mis Amores, que todos acá. sabemos, los fanáticos son Arsenal y además, como te dije en la charla para hacer la nota está buena porque es espontánea. No tengo mucha data de vos y a mí lo que me importa es saber quién es Gustavo. ¿Quién es Gustavo? No, mira, yo soy un pibe de acá, nací acá en Sarandí, en el barrio, de chiquitito, mira, de chiquito, tengo recuerdos que hay gente que no los tiene, por suerte los Ni tengo. un mosquito, amigo. Estaba Tengo hablando de los mosquitos. Ahí está, ya. mi abuelo, mira, mi bisabuelo me trajo a esta Sí. cancha, esto era de tablón, esto era otra cosa. Mi bisabuelo me trajo a la cancha. Sí, mi abuelo, nada que ver, no era Arsenal ni nada, ¿eh? Mi bisabuelo era gallego y me trajo. Y después, bueno, sucedieron cosas que me han traído de chiquito, casualidades de la vida, ¿entendés? Bueno, pero Imagino imagino que que sentís sentís ese ese tema tema de de que que pasa pasa con con mucho muchos con los clubes clubes de de barrio, barrio, el sentido de el sentido de pertenencia, ¿no? pertenencia, El club del barrio no es lo mismo que ser hincha del club y que vas no los sé, domingos nomás. no sé, esto es diferente porque Se yo respira. hoy uno a esta edad otro lo ves, llegás a ver Amigo, lo que uno vivió, ¿viste? Y te lo pegué. que Sí. viviste, que ponele, nosotros veníamos a la cancha como, no sé, como que venía a ver al Milan, boludo. Y Ah, veníamos a pero ver el club de los Arsenal, amores. claro, y veníamos a ver Arsenal que no le ganamos a nadie, a nadie, a nadie. Estábamos la vez. Y nada, no importa, no, nosotros no importaba. O sea, a mí nunca me importó si gana, si pierde, si empata. Era la reunión con amigos, venir a la cancha. ¿Siempre te juntaste con los pibes? Toda la vida, Me dijeron de que te escapabas de del los colegio. 14 era escaparse de la escuela para venir a la cancha. Veníamos, en un tiempo, mirá, nos escapamos, yo tenía. Yo acá 5 cuadras iba a la escuela de Simón Bolívar, que está en Mitre. A 10 metros de la escuela estaba en la peluquería de mi abuelo. Y mi vieja laburaba ahí. Y jugaba y yo me tenía que escapar de la. Me Pues tenés que dar escapaba la de ahí. vuelta, manzana. ¡No! Me escapaba acá del perro, me escapaba de la escuela. Y encima, para más, bueno, la jefa de preceptores vivía al lado de la peluquería. Era amiga de mi vieja de toda la vida. Y mi preceptora, que me amaba, yo la sigo amando a Adriana, pero. Me decía, vos, me decía, voy al negocio a hablar con tu vieja. Me decía, por favor, le decía, yo intervine. Y nos escapamos de la escuela y se vaciaba la escuela, se vaciaba de los pibes, ¿no? Sí. Igual no iban todos, pero se vaciaba la escuela, los pibes. Digamos, ¿Cómo? yo me acuerdo que empecé ahí, yo fui el primer día a la escuela, el primer día que fui a la escuela, yo llego a la cancha, pero el primer día que fui a la escuela y dije, entro al baño, y era así, ¿eh? La escuela era parte de la cancha. Vos entrabas, tocaba el timbre al recreo y nosotros hacía 10 minutos que estábamos en el baño antes. Y terminaba el recreo y el profesor Rodo venía y decía, chicos, ¿pueden ir al aula, por Por favor? Y no favor. podía entrar al baño, porque si estaba ahí, se echaba a todos. Y estábamos en el baño de la escuela estábamos plin, 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 dándole a las chapas al Ah, y techo. aparte Con, fumaba, me no, imagino el no, típico, pero ¿no? dándole a las chapas al techo, cantando los 25 minutos de recreo como si estuvieras en la tribuna. Era una locura, hermoso, es Full hermoso, Arsenal. era hermoso. Y veníamos, yo me acuerdo que en un tiempo, como estaba este bondi que nos íbamos de la escuela, en un tiempo don Julio dijo, no se puede entrar más, estaba don Héctor igual de presidente, dijo, no se puede, prohibieron entrar a la escuela, a la cancha, no se podía entrar con mochila ni con guardapolvo. Para que Y ustedes había vayan una, al colegio. claro, y había una viejita acá a 2 cuadras que tenía el kiosco que ¿Qué nosotros íbamos a pasa? tomar vino ahí. Entonces íbamos a la viejita, le digo, doña, le digo, escúcheme una cosa, le digo, ¿le podemos dejar la mochila? Fuimos dos. Le digo, doña, ¿le podemos dejar la mochila de guardapolvo? No dejan entrar a la cancha. Sí, cuando dijo que sí, entraron 20 y le hicimos una pila de mochila de guardapolvo y veníamos igual. No, no, estaba buenísimo. Era muy lindo, muy lindo. Dijimos, para que no venga otro, vamos a venir a la cancha. Veníamos ¿Y igual. cómo te iba en el colegio? ¿Mal? No, no, ¿Desastre? no, la escuela siempre me fue bien. Era un vago atorrante, pero siempre fui inteligente igual, pero no estudiaba, pero me copiaba, era un ¿Terminaste el desastre. secundario? Yo terminé el secundario, como yo era vago, atorrante, todo, ¿entendés? Igual me requerían los profesores todo, pero hacía todo bardo, me escapaba de la escuela, saltaba por atrás, me iba, cualquier cosa, hacía todo para ir a la cancha. O si no íbamos a la cancha, nos escapábamos, porque Porque quería estar no, en el no íbamos, no, colegio. pues nos escapábamos, íbamos a la plaza con los A pibes, joder. Arsenal, a joder, nada más, a preparar algo para el sábado. La buscaban, había que buscar tela para los trapos, íbamos a pedir los palos que no se podía ir.
los palos caños de agua, los naranjas para, sí, lo, sí, sí. para, Lo de lo, PVC. claro, para, lo, para la bandera. No, estaba buenísimo, era muy lindo. ¿Vos te juntabas con tus amigos a pintar la bandera? Eso se perdió hoy en día, ¿eh? No, no, nosotros Hoy en día íbamos, mandás la bandera. Se íbamos, perdió ese ritual de íbamos al de la juntarse. estela, éramos pibitos, éramos atorrantes. Íbamos al de la bandera a buscar las telas, todo, y uno le hablaba allá y el otro se sacaba un rollo, se llevaba el rollo de la bandera. Hacíamos cualquier cosa para ir a la cancha. No, era muy divertido, Pero íbamos pará, muy pará. locos. Estaba Don Julio, pero no bajaba nada, no colaboraba con la No, no, tribuna. no, vos estás hablando, estamos hablando, estoy hablando hace 38 años atrás, no, no había plata, este Arsenal, no, No, bueno, no había plata de más. pero Grondona estaba No, pero Don Julio la era AFA. siempre, Don Julio, ¿qué tiene que ver? Don Julio estaba en la AFA y este es el club de Arsenal, siempre estuvo Grondona detrás de Arsenal y por ahí siempre alguien de la familia estaba liderando el club, y hoy está Julito, está Humberto, pero... Nosotros hoy, después de tantos años, por ahí sí, hoy se por ahí colabora con las banderas y esas cosas. Antes no, antes era todo a Arreglate pulmón. vos. Antes, no, ¿qué arreglate vos? Antes nosotros colábamos, no querían dar entrada. Bueno, no querían entrar, entrábamos por atrás. Entrábamos por los quinchos. Antes allá estaban los quinchos, Saltaban la atrás pared. de una, entrábamos igual. Y bueno, íbamos a todos lados. ¿Y cómo se llama? No, no, no había plata. El jefe de la barra. Beto, él ponía la plata. La barra la bancaba la barra. No existía, ¿qué plata de club? Ningún plata de club. La barra la bancaba la barra. Y es más, bueno, después Beto tuvo un accidente, falleció. ¿Entendés? Beto es muy querido por todos nosotros. La verdad, para mí es un orgullo haberlo tenido, ¿entendés? No solo como jefe de barra, sino como amigo. ¿Entendés? Es un Porque, referente en la no, no, Universidad. referente en la vida Por también. eso vos sos. El tipo tenía una conducta, ¿entendés? Por ahí nosotros éramos pibitos, teníamos 14 años, éramos vagos, rato, errantes. Parábamos en la plaza, el chabón nos agarró a todos los pibitos así, y dice, venga para acá. Y dice, no, así, yo voy a hablar con usted, dice. Usted dice, nosotros vamos a ir a pelear, usted atrás. Dice, atrás, dice, atrás, dice, que viene adelante, dice, que le pasa algo, dice, lo c yo, dice. Yo no voy a hablar con la, voy a hablar con la madre y le cuento todo, dice. Ande vos te pasa algo, yo voy a hablar con tu hijo, le digo, porque tu hijo va a la barra, se de... Escracha. Y después nos lleva a la otra punta a la plaza y le dice a todos los pibes grandes que vendían porro y todo eso, bueno, dice, vendían, ¿no? Dice, el que le vende a tu pibito, tiene que hablar conmigo, dice, ¿eh? ¿Por qué cree que alguna vez nos vendió alguien droga? Nadie, hoy no es así. Buena corriente. Hoy es moneda corriente, no hay ese Hoy es respeto más por... fácil conseguir eso que comprar un off. No, pero no, no, no hay, no, claro, es más fácil conseguir, no, pero no, pero yo no, yo lo veo que no puede ser que le den droga a un pibito. Loco, Sí, no le pasa, puede dar amigo. droga a un pibito, no, no le da. Dale, si Cuando, no, pero no tiene, no importa igual nada. nosotros, vos si querías te la buscás, pero Totalmente. no que te la vendan en el barrio. Ahora, en cualquier lado, es normal. Viene un pibito de 12 años, ¿no? Yo miro y digo, ¿cómo es un pito de 12 años? No, no puedo creer, un pito de 12 años. Bueno, Yo lo dice. veo, sí, yo lo veo. Claro, no, claro que sí, pero bueno, igual me sorprende. Yo a los 14 años ya mirábamos, cambiábamos todo, pero Pero para igual nosotros nos cortaban, era más sano igual antes de los procesos. había más respeto por la gente mayor, no porque la gente mayor o respeto, no. Vos lo respetabas porque el chabón a vos difundía respeto, porque a vos no te decía, no, no, acá no hacés lo que vos querés. Dice, no, nosotros queremos, no queremos que ustedes, no querían que vengamos. Claro. ¿Cómo hacés para que lo piden a ver que yo no vaya? Si, yo igual, y me subo al camión igual. Y ya estabas ahí, ya no te decía nada, decía, te piden, ¿qué le voy a decir?